Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa, son las 11 de la mañana con 20 minutos. Gracias a toda la gente que está mandando mensajitos, a toda la gente que está pendientísima, Comando Godín, a todos los que vienen manejando, a todos los que están trabajando en cualquier situación. Bueno, pues estoy seguro que les va a gustar muchísimo poder escuchar esta plática, porque bueno, pues ustedes ya lo conocen, escritor de 2 o 3 bestsellers de Inquebrantables, de Trampas, de Las Trampas del Miedo. Lo hemos visto, bueno, desde hace ya prácticamente una década en redes sociales, con sus videos, con sus reflexiones, con este empoderamiento tan interesante que ha hecho durante muchísimos años, y además correctamente y muy querido Daniel Habib. Miguel Daniel, ¿cómo estás, amigo? Bien, amigo. Siempre un gusto, de verdad, verte, querido. Igualmente. Gracias por el espacio y saludos a todos los que nos están escuchando. Igualmente, amigo. Feliz de que estés aquí. Y ahora traes nuevo libro que me da mucho gusto, sí, que además está padrísimo. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero está, bueno, padrísima la portada y padrísima la presentación, porque tuve la oportunidad de escuchar la conferencia ahora que coincidimos en un evento que yo estaba conduciendo, y tú diste esta plática de Ruge, quizá no sé si eres tan específico, pero bueno, así se llamaba. Ah, ok, ya. Y coincidimos ahí en un evento, y la pasa de Philip Morris. Ah, ok. Ajá. No sabía que estabas ahí, amigo. Sí, me hubiera encantado saludarte. Sí, lo que ves es que como tenías tu video en medio. Pero... Ah, ya me acordé, claro, tú hiciste la presentación. Sí, tienes toda la razón. Sí, tienes exactamente. Toda la razón. Yo estaba conduciendo, tú diste ese día esa plática, y yo tuve la oportunidad de escuchar la plática. Sí, es diferente la conferencia al libro. Ajá. Claramente el libro es muchísimo más profundo. Claro. O sea, se desmantelan otro tipo de capas, porque y luego en las conferencias pues te dan un tiempo. Sí, o sea, claro, tienes sí, que terminar a este y yo suelo extenderme mucho con los conceptos. Dicen que los libros de los conferencistas o conferenciantes que son motivacionales o que hablan de desarrollo humano, que los libros son la conferencia que realmente quisieran dar, porque no puedes dar una conferencia de 3 días, total, pero un libro total. Sí pueden ser 3 días de total. Información, de ayuda para crecer. A ver, me encanta el nombre, me parece fantástico, y evidentemente el concepto Ruge. Sí. ¿Qué es rugir? Bueno, en este sentido, ajá, es un llamado al ser humano a hacer una ácida autoevaluación de dónde está parado. Considero que en el presente en el que nos encontramos, que cada día es más frenético, estamos siendo casi domesticados al 100%. Y digamos que todas nuestras rarezas y gran parte de nuestra autenticidad e identidad está siendo guardada en un cajón, casi encadenada, domesticada. Y eso nos va llevando a un lugar no nada más no sofisticado, sino un lugar en donde nos podemos encastillar y dejar de avanzar en pro de las cosas que nos mueven el alma. Entonces, rugir no pretende ser una postura ni violenta ni confrontativa, sino tiene que ver con arrancar estas mordazas que uno mismo luego se autoimpone en el nombre de la culpa, de la vergüenza, de la falta de confianza, de la incapacidad de relacionarnos con otros o de tejer relaciones profundas, ya sean profesionales o de amistad o de pareja. Entonces, rugir es esta postura de estar delante del espejo, soportarle la mirada a ese reflejo y decir, tranquilo corazón, ya va. Sí, lo voy a hacer. No, ¿dónde estoy? ¿Por qué quiero ir ahí? Ajá. ¿Para qué quiero ir ahí? ¿Con quién quiero ir ahí? En realidad deseo ir a este lugar porque es rejerarquizar las prioridades en mi vida, empezar a depurar. Solemos estar llenos en nuestra agenda, Jordi, y a veces llenamos nuestra agenda con cosas que en realidad ni siquiera nos acercan a lo que realmente queremos. A lo que realmente queremos. Y hacemos pactos con otras personas que ni siquiera tenemos con nosotros mismos. ¡Wow! Está interesantísimo eso. Perdón que te interrumpa, fíjate, a ver, toda la gente que está escuchando ahorita la entrevista, que está escuchando a Daniel Habib, es ok. El nombre es Ruge y me encanta la siguiente parte del nombre, que es o espera a ser devorado. Sí. Entonces yo ahorita les pregunto, ¿en qué punto estás tú? ¿Estás rugiendo?
estás siendo devorado todos los días en el trabajo, estás siendo devorado por tu pareja, estás siendo devorada por tus amigas o por tus amigos. O por las expectativas, ¿no? Por el desbalance de las expectativas, por tu vergüenza, por la culpa. Exacto. O sea, ¿qué te está devorando? ¿Qué te está marchitando? Y ahí dijiste algo que me parece muy, muy, muy inteligente. El asunto es, ok, ¿quieres realmente rugir? O solamente es parte de un de como un interés colectivo de sí, yo quiero que me vaya mejor, pero ¿realmente quieres? Porque si realmente quieres empezar a rugir y que no te devoren, entonces habrá que hacer un trabajo en medio y habrá que voltearte a ver, como dices tú, en el espejo, a decir, ¿quién soy yo? Entonces, a ver, primero piensen en qué punto estás parado ahorita. Sí. ¿Estás parado en el punto de quiero rugir? ¿Estás parado en el punto de me están comiendo? ¿O estás parado en el punto de la verdad es que nada más lo digo por quedar bien con todos, pero la neta no pienso dar ni un paso para poder rugir, ¿no? Total, ¿Qué nos hace no rugir? Bueno, creo que todos hemos cruzado esas temporadas, las cuales son válidas y nadie debería de sentirse avergonzado porque no es un delito. Es normal que de repente nos pase que, güey, ahorita estoy en un mal momento, estoy muy triste o ahorita no tengo fuerza. Y la tristeza también puede ser una cita divina, Jordi. Hay mucha información en nuestros miedos, hay mucha información en nuestras tristezas o en nuestros propios abandonos. Uh-huh. Creo que hay dos momentos muy importantes en el ser humano. Ese momento en donde el individuo acepta el diálogo de la derrota o redefine las cosas, o sea, adquiere nueva información, la adhiere a él y la utiliza en pro de sus ideales o de sus sueños. Ahora, ese proceso intermedio claramente puede ser o inmediato o puede ser muy, muy largo, pero todo parte... O en gran parte, se necesita comenzar desde la aceptación. Ajá, eso me encantó ahorita que dijiste, la palabra derrota. ¿Cómo nos cuesta trabajo de repente decir, sí, soy impuntual, sí, me ha ido mal en el amor porque escojo mal, sí, pues en el trabajo me quejo de mi jefe y me quejo de que tal, y me quejaba de mi jefe anterior, pero a ver, seamos sinceros, sí es cierto, no entrego las cosas bien, sí es cierto, no le echo tantas ganas. Esa plática con uno mismo es urgente. Y uno no sale ileso de esa plática, porque es muy doloroso aceptar que en realidad esta voz de la excelencia que a veces te persigue te recuerda, pues, a lo mejor tu falta de valentía o ciertas cobardías a las que no le es has como hecho... tocarte, estar tocando la piel, claro, está abierta, claro, ¿no? Pero esa es una de las pláticas más importantes de cualquier persona. Agarrar y decir, ok, a veces exigimos la verdad, pero no sabemos para qué queremos la verdad. Ni qué vamos a hacer cuando sepamos la verdad acerca de nosotros. Sí. Ok, dame la verdad, sí, ok, esta es la verdad. Y esta verdad a lo mejor va a doler, pero también te va a liberar. Entonces vas a poder quitarte un montón de cosas que pesan, que en realidad no necesitas. ¿Es la única forma de mejorar, aceptar que estás mal en algo? Pues es una apertura a pecho abierto. Sin aceptar, para aceptar necesitas partir de la humildad. Uh-huh. Sin humildad no hay integridad tampoco, porque ¿cómo puede ser alguien íntegro si no tiene la humildad de aceptar que se ha equivocado? Y también estamos rodeados de un contexto actual en donde los gritos que se escuchan son: es su culpa, es mi culpa, fue su culpa, mea culpa. Entonces, la culpa, la vergüenza, nos va llevando a un lugar en donde no nos sentimos seguros ni para ser vulnerables, uh-huh, ni para expiar nuestras mezquindades. Entonces, esto también nos empuja a cierta soledad, y luego esa soledad te lleva a una desolación. Y dejas de ser alguien del todo que comparte sus dolores o sus tristezas. Por eso la terapia es tan importante. Porque la terapia te permite expresar, comunicar y ser acompañado por otra persona. Pero resulta que nos da mucha vergüenza el simple hecho de decir, oye, yo necesito ayuda. Pues me llena de vergüenza. Primero, porque pensamos que eso solamente lo hace la gente débil o la gente frágil, y es todo lo contrario. Claro. Hay que ser muy valiente para pedir ayuda. Claro. O para decir, oye, yo no sé resolver este conflicto, necesito que alguien me acompañe en este conflicto. Entonces, aceptar
ser consciente. Todos tenemos heridas. Hay gente que las tiene a simple vista y que se les vende desde un avión. Y hay otra gente que las tiene muy bien escondidas, porque las heridas generan máscaras. Y estas máscaras, pues, las tenemos que utilizar en una sociedad que siempre te está diciendo cómo deberías de ser. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿quién nos va a dejar ser esta sociedad? Entonces, ya ser quienes somos es casi un acto revolucionario. Tus rarezas son un lujo. Por eso hablo mucho de rugir. Ok. Porque es... Ok, esta es mi identidad. ¿Por qué hay gente que espera más de mí que de ellos mismos? Hay demasiado trabajo interno por hacer. Y esta aceptación, esta humildad, te lleva a entender que no lo sabes todo, que deberíamos de mantenernos como un alumno, que siempre hay algo nuevo que aprender. Tú hablas algo hace ratito, algo muy bonito acerca de que si el jefe, que si la puntualidad. Fíjate estos modales exquisitos. Eso suele separar a la gente de la mayoría. Ser alguien puntual, alguien que porta una sonrisa, alguien que ilumina el entorno, no que lo entenebrece, ¿verdad? Esa gente que, pues, cuesta cero pesos, Jordi, ser puntual, ser amable, ser cortés. Estas virtudes que hemos olvidado adherir de verdad a nuestro decálogo tienen una capacidad de transformar nuestra vida, pero estamos muy enojados. Estamos bien, bien enojados. Y pensamos que el otro nos debe algo también. Entonces, la intención de este libro, pues, es ayudarte a encontrar ciertas rutas. Claramente no contiene ninguna verdad absoluta. Es una diminuta aportación al bienestar del lector. Tiene gratos ejercicios. Te acompaña a descubrir tus inteligencias. Okay. Si tienes una inteligencia sinestésico. Estaba viendo eso de las inteligencias corporales, kinestésicas, visual. La naturalista, la intrapersonal. Luego hay unos eneagramas que son grandes aportaciones de dos latinos que te permiten identificar mucho mejor tu personalidad. Y luego de ahí te lleva a un recorrido a entender qué calidad de confianza tienes en tu talento, en tu don, en tu virtud. Qué tan diligente eres. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué personalidad tienes? No está escrito en piedra, porque no hay un eneatipo mejor que el otro. Hay gente que luego se quiere acomodar a un eneatipo que le parece el más cool. No, yo soy el 4. Y no, el libro lo explica muy bien. Hay un capítulo que me parece precioso que habla sobre la pereza. Esta incapacidad que cada día tenemos de no hacer nada, de no sentirnos culpables por no ser extraordinariamente productivos. ¿Qué hacer y cómo transformar la pereza a algo, a la pereza dinámica? Y todo este diálogo de, claro, es que tú puedes darte el lujo de ser perezoso. No va por ahí, no tiene ese sentido. ¿Cómo desmantelar la vergüenza? Estamos repletos de vergüenza. ¿Y las vergüenzas que no nos dejan avanzar? ¿Vergüenzas que no nos dejan llegar a aprender a rugir? Sí, amigo. Y la culpa. ¿Quién no ha analizado, filosofado acerca de la culpa, ¿no? Y de ahí nacen dogmas, religiones, ideologías. ¿Y cómo utilizar la culpa? O sea, cómo darle una utilidad también a la culpa como una pequeña brújula de todo aquello que también nos encastilla o que nos amordaza. ¿Me da culpa mi risa? ¿O me da vergüenza mi risa? O mi físico, o me da vergüenza de dónde vengo, o dónde nací, o dónde crecí, o si estudié, o si no estudié. Exacto. O en qué tipo de escuela estudié. Y esas cosas me detienen para poder seguir haciendo mucho más. Pero me encanta la base de lo que dices, es si no lo aceptas, si no dices, me da pena esto o me da culpa esto, pues no hay manera de mejorar. Tú no te puedes curar de una enfermedad que no sabes que tienes. Y la puedes tapar y tapar y tapar de por vida. Y entonces, pues, vas a seguir transitando en la misma línea de no, pues, de que te devoren y de que no rujas. Te da más miedo que te extirpen la enfermedad, aparte. Ahorita que decías el asunto de la aceptación para empezar a llegar a todo esto, ¿no? A los tipos de personas, que esos tipos, a mí me parece fantástico cuando te conoces un poco más, qué cosas puedes mejorar, qué cosas son tus virtudes. Entre si más tienes, te conoces, menos miedo te tienes. Exacto. Entre más agarras y te ves, esta integridad de aceptar tu oscuridad
te permite de verdad avanzar, porque no te conviertes en un personaje y luego ese personaje se traga a la persona. Es decir, hay muchas cosas que tengo que mejorar en mí. Y aprender a dialogar con este reflejo y con esta sombra, con estos conceptos que son muy, muy puntuales, claro, muy importantes. Y de un golpe, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día yo le explicaba a mi hijo, ¿no? Que ya tengo un hijo más grande y le costaba trabajo enfrentarse a una situación personal. Y le decía, mira, amor, ¿cómo te lo explico? Le digo, sí te va a doler ahorita, pero te va a ayudar a que no te duela todo el tiempo. Y me decía, pero es que no, pa, porque tal. Y le digo, ¿sabes qué? Es exactamente como cuando tenías un raspón de chiquito. Tienes el raspón y el raspón te va a traer todo el día en friega. Y te va a tener que echar mertiolate una vez. Y todo el mundo tiene el miedo del mertiolate. No, ya llegó el momento del alcohol, del agua oxigenada. La oxigenada no ardía, pero el mertiolate va a ser este momento. Es un momento fuerte por dejar de los próximos tres días estarte que te esté doliendo. Nuestra resistencia a sufrir. En realidad el problema no es del todo el dolor, porque el dolor, sin romantizarlo, puede ser un extraordinario maestro redentor. Es una gran herramienta de construcción que te puede... Sin dolor también no nacen cosas hermosas, ¿no? ¿Cuánto arte no ha nacido del dolor? El asunto es aprender a utilizarlo a nuestro favor. Y no hay una ruta sin tropiezos en ese sentido. Tampoco hay un calendario para aprender a darle salida a las emociones contaminadas. Yo ayer en la noche hablaba con una amiga mía que probablemente conoces. A su hijo pequeño le hicieron bullying en la escuela, ¿no? De una forma muy bestial, muy, muy inhumana. Y hoy en la mañana hablaba con ella y me decía, Daniel, ¿no sabes lo avergonzada que me siento de todas las cosas que he pensado y deseo hacer en contra de ellos? Ok. ¿Y cómo a veces uno descubre emociones y pensamientos que pensaba o que suponía que jamás iban a nacer en uno porque se había colocado en un pedestal moral de superioridad? Y de repente sucede un acontecimiento de esta índole en donde lastiman a alguien que amas profundamente. Entonces todos estamos a un paso de ser transformados por un solo acto de odio por parte de otra persona. Entonces aprender a conocernos nos permite saber que adentro de nosotros también hay un monstruo que habita. Claro. ¿Y cómo podemos aprender a dominarlo y no presentarnos delante del mundo como... Yo soy prístino, ¿no? Casi impoluto. No, no, ya va. Sí, tenemos nuestros... Somos seres humanos como cualquier otro. Nunca... O sea, no me digas que cuando se te cruza el coche no te sale lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, el libro te empuja a caer en esta ácida evaluación de quién eres, ¿no? Y cuáles son las máscaras que tienes y cómo podemos desmantelar estas máscaras y cada día apostar más por la autenticidad, aunque ser auténtico es un asunto claramente complejo, pero la autenticidad es extraordinariamente liberadora. Pues me encanta la idea. Ruge o espera ser devorado, de Editorial Planeta, por supuesto, Daniel Habif. Ya está a la venta en todos lados, ¿verdad, amigo? Sí, amigo, está a la venta. Hoy tengo una firma de autógrafos. Ah, ¿dónde va a ser? En el Poliforum Siqueiros a las 4 de la tarde. Entonces, perfecto, aquí sobre Insurgentes en el World Trade Center. Así es, todos están más que invitados. Vamos a estar ahí de 4 de la tarde a 9 de la noche, tomándonos fotos, firmando los libros y conectando también, ¿no? con la gente, estar vincularse físicamente con la gente es padrísimo. Y está el audiolibro que tiene música exclusiva para cada uno de los capítulos, que te acompaña, que promueve obviamente la relajación, etcétera. Entonces, está disponible en físico y en audiolibro. Está padrísimo, amigo, me encanta. Entonces, va a haber, búsquenlo, se llama Ruge, y atrévanse a primero descubrir quién eres para poder crecer. ¿Quieres crecer? Pero mucha gente queremos crecer. Sí. Pero para crecer hay que aceptar, hay que empezar y hay que trabajar. Y dense la oportunidad de leer este tipo de textos. Mira, todos los libros pueden ser de autoayuda, porque cuando uno lee, pues lo que está buscando es un camino inesperado. Pero este tipo de libros que no buscan ni martirizar al lector, sino acompañar realmente al lector a redescubrir que posiblemente son cosas que ya sabía, pero que no era del todo conscientes. Y también hay mucha información con un sustento científico que te acompaña desde lo psicológico hasta lo espiritual.
una página, una frase tiene la capacidad de verdad de transformar tu vida para siempre. ¿Y por qué no darte la oportunidad de leer un texto así? Y no nada más hablo del mío, sino de cualquier texto que busque aportarte algo, sumar algo a tu vida. Creo que quien se regala un libro, se regala un camino inesperado, y eso siempre es algo muy, muy bello. Sí, y mejoría. Yo sí. Creo que puedes mejorar, o sea, todo el mundo podemos mejorar. Acuérdense, información es poder. Sí. Entre más lees, entre más sabes, entre más conoces, más contexto tienes de las cosas, más te puedes enfrentar, sacar adelante a ti mismo, crecer, ¿no? Leer es crecer, y bueno, pues yo creo que ese tipo de libros. Exacto, es invertir en ti, ¿no? Invertimos en unos tenis carísimos, invertimos en una computadora, invertimos en un celular carísimo, y para lo más importante que eres tú, luego de repente no le dedicamos. Olvídate el comprar un libro, tal, el tiempo. Y estás trabajando en lo más importante que tienes. O sea, ni los tenis, ni la computadora, ni el teléfono, ni inclusive la vacación va a estar toda la vida ahí. Lo que sí va a estar es lo que tú te vayas alimentando a ti como ser humano, como persona, porque estás todo el tiempo invirtiendo con lo único que vas a estar hasta el final de tus días, que eres tú. Y alimentarte, y sobre todo escoger con qué te nutres, ¿no? Uh-huh. No todo lo que te alimenta también te nutre, pero hay que buscar nutrir el corazón, no únicamente el intelecto. Yo creo que la disciplina redefine las matemáticas. El oro que está guardado en nuestro corazón tiene la capacidad de transformar nuestro día a día. Gracias, amigo. Al contrario, amigo. Espacio. Con mucho gusto, señores. Ahí está Daniel Javif, Ruge o Espera Ser Devorado, y este libro, Editorial Planeta. Gracias, mi querido Daniel. Muchas gracias, y vayan hoy a su firma de autógrafos a partir de las 4 de la tarde en el Poliforum Siqueiros hasta las 9 de la noche. Son las 11:42. Voy a un corte y regreso. No le cambien. Regresamos.